¿Cómo no puede faltar mi querida Valeria Ochoa? Ya te extrañaba. Yo también ya te extrañé. Yo dije, ¿dónde está mi Bere? Andaba yo busque. Y pues qué bueno que estás aquí, ¿eh? Gracias. ¿Cómo te la pasaste en tu cumple? Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Me la pasé muy bien, pero me hubiera encantado también pasarla con ustedes. Pero bueno, vamos a entrar en materia porque lo que traes el día de hoy a mí me encanta. Ay, algo bien rico, Bere. Que mira, es una tosta pizza que yo creo que a todos sabes que se nos dificulta un poquito la parte de hacer la masa, que las levaduras y todo eso. Entonces, si eres de esa parte como que también quieres algo un poquito más rápido y práctico, te traigo esta receta que va a estar bien buena. Eso veo. Lo que vamos a necesitar va a ser tortillas de harina, ¿sale? Estas las tengo de este lado ya con una charolita, que es la que vamos a llevar al horno. Y aquí tengo un poquito de salsa de tomate, orégano, aceitunas negras, pistache, queso manchego. Y tengo aquí dos tipos, bueno, tengo aquí jamón normal, pero puedes ponerle jamón serrano, que igual sabe muy rico. Pero pues ahorita estamos con jamón normal, ¿no? Ok. Queso de cabra y pues es todo. Creo que sí te dije todo, ¿va? Sí. Bueno, el queso de cabra patrocinado por mi mamá. Muchas gracias. Saludos, señora. Un abrazo hasta Córdoba, ¿no? Es que sí, es que necesitaba jamón de queso de cabra. Y yo abrí el refri, el del restaurante de mis papás, y dije, este me sirve. Y me lo traje. Entonces dije, mamá, voy a darte los créditos para que veas. Y mira, vamos a comenzar. La receta está bien sencilla, Bere. Vamos a ir poniéndole un poquito de salsa de tomate a nuestras tortillas de harina. Ok. Esto vamos a ponerlo de esta manera. Te digo, esta receta de verdad que está muy rica porque pues no necesitamos como que también tantas cosas y que puedes incluir a cualquier persona a la cocina. O sea, no es como que, ay, y vamos a agregarle y poner y así. Entonces, como que tiene una manera muy sencilla. ¿A ti te gusta la pizza? Me encanta. Es que es algo muy riquísimo. Podría comer pizza todos los días. Y sé que en casita también les gusta mucho, a los niños les gusta mucho. Y esta puede ser una receta que hasta toda la familia se puede juntar para cocinar. Sí, ¿eh? O hasta, mira, y la puedes hacer ahorita para la cena. O sea, ahorita que llegues a tu casita. Ya es jueves. Ándale. Y lo sabemos. Si quieres algo, no, por ejemplo, para ver una película. Ay, sí. O también ahorita que está el calorcito, si quieres irte a la playa. Al rato juega México. Ah, pues mira, para el ratito que hace. Ahí, para ver cómo juega México con su Suri. Surinam. Me quedé ahí, no me quería ver poco inteligente. Así. Surinam. Cálmense. Y México tiene que ganar. Sí, va a ganar, y más si lo hacemos con estas botanitas que estamos comiendo esta motivando. Botanita. Va a estar bien rico. Bien. Pues mira, aquí ya tenemos nuestra salsa de tomate y orégano, ¿va? Vamos a ponerle el quesito. Este le pueden poner queso manchego, le pueden poner queso mozzarella. Sale el mozzarella, pues está bien rico porque ves que tiene un poquito más de lechita y se funde un poco más. Sí. Pero entonces vamos a ponerlo de esta forma. Y aparte nos queda como que, fíjate que no necesitas como que tanto queso. Bueno, si te gusta mucho queso, pues sí le pones, ¿verdad? Pero si no, con que le pongas así, como es tostadita, pues va a quedar rica. Entonces vamos a ponerlo de esta forma. Y esto lo vamos a llevar al horno. Yo los puse como por 25 minutos en el tostador. Y quedó súper bien, Bere. Hace cuenta que luego queda bien, como bien tostadito. Y queda como una tipo tortillita frita. Esto hace cuenta que ya se horneó, ¿no? Y pum, y se fue. Y pum. Entonces, y mira, y así quedan ya cuando están en el horno. Si te das cuenta, como que quedan un poquito más deshidrataditas. Y ya queda el quesito más, pues ya más fundido, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a agregar nuestro jamoncito. Y vamos a ponerlo, vamos a cortarle para que no se vea como que tan al ahí se va, ¿no? Aquí, así. ¿A ti te gusta con jamón? Sí, con todo lo que traes aquí, junto. Sí, es que se ve súper rico, ¿verdad? Pero está padre porque si alguien en la familia, sobre todo los niños, que a veces son un poquito más melindrosos, le pueden decir, mira, para que decores tu pizza y le pongan de todo, prueben nuevos sabores, porque la aceituna, digo, no es un sabor tan de niños, pero para que vayan conociendo el mundo de la gastronomía y los sabores tan deliciosos que hay en el mundo. Ándale, es que sí, fíjate que las combinaciones, a lo mejor no es muy normal para los niños la aceituna, pero pues si les empieza así como quedar de poquito, pues igual está rico, ¿no? Y mira, ahorita vamos con los pedidos, Oscar. Es que dice que sin aceitunas. Aquí ya tenemos una persona que no le gusta aceitunas. Sí, ni modo, ¿eh? Pues no te toca. Pues mira, aquí la vamos a ir poniendo. Sí, por favor. Vamos a ir poniéndole aquí un poquito. Y fíjate que este está padre porque pues no necesitas como que... ¿Ves que la pizza luego? O sea, es muy rica, pero fría, como que no sabe tan buena. Sabe más rica calientita, ¿no? Y en gusto se rompe en género. O sea, hay personas que se la pueden comer fría. Conozco mucha gente que se la come fría. A mí me gusta calientita. Bueno, sí, a mí también me gusta calientita. Mira, y lo que vamos a hacer es que vamos a ponerlo de esta manera. El quesito de cabra, a mí me gusta ponerlo como que en bolitas. Uh-huh. Porque pues se ve más bonito, pero
Igual si lo quieren poner nada más, igual si lo quieres más como si fuera tipo, ¿cómo se podría decir? Como espolvoreado el quesito. Necesitamos que esté bien frío para que eso se nos pueda desbaratar, ¿sale? Okay. Y no se te vaya a pegar. Porque el queso de cabra lo que tiene es que hay veces que se nos puede pegar un poquito en los dedos, sí, y así. Entonces, como para que sea más fácil manejarlo. Okay. Aquí vamos a ponerle un poquito de pistache. Fíjate, ay, que el pistache, rico, le da un sabor, veré, muy, muy bueno. Sí te creo. Y esto, mira. Ahorita van a pasar. Ya también vi que Carlos López está ahí esperando todos su tosta. Sí, y qué te digo, está súper rica. Si pueden hacerlo con jamón serrano, también se la recomiendo muchísimo, porque el jamón serrano con las aceitunas tiene así como que ese toque bien rico. Y pues mira, a ver, ahorita esta receta, ¿me ayudas a ponerlo ahí tantito, porfita? ¿Aquí? Sí, y nada más en lo que, ahora sí que en lo que te quito tantito aquí, te traje una sorpresa. ¿En serio? Sí. Sí, es que tenemos que apoyarnos con la receta. Yo dije, vamos a darle una sorpresa a Bere. Pero cierra los ojos. Cierra los ojos porque haz cuenta que está horneándose esta sorpresa. Y es aquí porque va como que... Y yo no te pude ver el día de tu cumple. Ahora sí puedes abrir los ojos. ¡Ay, vale! ¡Gracias! Sí, ¡no me lo esperaba! Ay. ¡Te quiero mucho! Yo también, mira. Por favor, creo que es el pastel, sin dudarlo, es el pastel más bonito que me han hecho en toda mi vida. Ay, pues con mucho amor. ¿Tú no? ¿Qué me han hecho? Ay, pues con mucho amor y mucho cariño, de verdad. Gracias, Bere. Vale. Así que contaste, yo dije, a ver, siempre lo he visto así con colores rosas, amarillito, sí, así, azulito. Y pues de verdad te va con mucho, mucho cariño. Y ese día ya no pude dártelo. Y yo dije, bueno, pues se lo vuelvo a hacer. No me lo esperaba, de verdad que ay, hasta me dan ganas de llorar porque está muy bonito. No, porque la tiene que partir ya en su casa. No, sí lo voy a partir, lo voy a repartir con todos porque vale. Para mí ha sido la verdad un placer y un honor formar parte de Aquí Estamos Veracruz, pero por las personas que lo integran, como tú. Siempre la paso muy bien y claro que quiero compartir este pastel con todas las personas que están aquí. Oye, ¿qué dice? Pues, ¿RBD? No. ¡Happy birthday! Ah, ok, perdón. Ay, ya. Jaime, te vamos a poner así como actualizada, por favor. Si es happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, my birthday, happy birthday to you. ¿Ya lo puedo partir? Sí, mira, este está limpio. Porque quiero que todos lo probemos. Es que está hermoso. O sea, ahí está. Bueno, lo partes y ahorita lo repartimos. Igual ahorita sirve que le tomes una foto a Bere. ¡Comida! Ay, Bere, pues pásatela muy bonito. Yo creo que, bueno, ya disfrutaste mucho tu cumple, pero te faltaba mi pastel. Yo dije, le voy a dar mi regalo a Bere. Muchas gracias, Vale. Ahora sí que me agarraste, venía así bien escondida yo. De sorpresa. ¿Tus redes sociales? Mira, en Instagram como Vale8M y en Facebook como Chef Valeria Ochoa M. Ahí me pueden encontrar y pueden encontrar la foto de Bere con su pastelito así súper bonita y bien guapa. Muchas gracias. Oye, Vale, ¿ya te sabes la canción del karaoke de 40 años de Televe? No, todavía no me la sé. ¿Qué te parece si ahorita en lo que partimos el pastel la ves y te la aprendes? Ok, ¿sale? Me parece bien. Vamos a verla y recuerden que esta receta se queda en el código QR que aparece por acá para que vean la tosta pizza que estuvo deliciosa y vamos a ver esta canción.